Amigos y amigas, nos encontramos en la jefatura de policía acantonada en Pasaje para averiguar cuáles fueron los operativos realizados por la policía en este feriado. Vamos a conversar con el coronel Bedón Cifuentes, quien está encargado de este distrito. Muy buenos días. Gracias, buenos días a la ciudadanía y a este prestigioso medio de comunicación. Es importante hacerles conocer a la ciudadanía que la Policía Nacional durante esta semana y en especial todo el feriado del carnaval ha venido elaborando, brindando esa seguridad que todos los turistas necesitaban durante estos días de asueto. Es así que se han realizado 420 operativos, 18 extraordinarios, y de los cuales tenemos como resultados 4 vehículos retenidos, 2 vehículos recuperados, 39 motocicletas retenidas, 7 detenidos por diferentes causas y una arma de fuego aprehendida, igual armas blancas decomisadas, 5 armas blancas decomisadas. Es importante hacer conocer que durante todos estos días no se han registrado novedades en cuanto a las personas, a los turistas que vinieron a los diferentes diferentes centros turísticos de aquí, de este distrito, en los tres cantones, tanto en El Guabo, Pasaje y Chilla. El personal policial se distribuyó a todos estos lugares con la finalidad de que brinden esa seguridad necesaria durante todos estos días del feriado. ¿Cuánto personal se distribuyó para que todo salga con éxito? Bueno, nosotros contamos con 130 servidores policiales durante todos estos 4 días, sin restar la capacidad operativa de la seguridad y de atender la seguridad de los servidores policiales que laboran netamente en las diferentes cantones, en la seguridad ciudadana. También es importante hacer conocer que también se designó servidores policiales a los diferentes ejes viales, tanto preventivo como los operativos también, para precautelar la seguridad a los transeúntes que se trasladaron a los diferentes puntos de esta provincia. De igual forma, es importante hacer conocer también que nuestra policía comunitaria estuvo con el grupo de Poquito Policía en los diferentes puntos, sitios turísticos y ejes viales, con la finalidad de dar esos tips de seguridad tanto a la ciudadanía, de igual manera recomendar a los conductores que las diferentes medidas de seguridad al trasladarse de un punto a otro. Por tanto, es importante hacer conocer que no hemos tenido mayores novedades sobre ese tema. Respecto a lo que se está circulando por las redes sociales, la muerte de un ciudadano el día de ayer en la parroquia Buenavista. Sí, efectivamente, el día de ayer se dio un acontecimiento, un hecho violento en la que la Policía Nacional acudió en horas de la tarde a través de una llamada del ECO 911, en las cuales al llegar al sitio de Buenavista, justamente en las riberas del río que lleva el mismo nombre, se observó a dos cuerpos sin signos vitales. Las cuales inmediatamente se activaron los diferentes protocolos e inmediatamente con el personal investigativo como es el de DINASED y el de criminalística se procedió a realizar el levantamiento. Hay que hacer conocer también que se está investigando para conocer la motivación de estos de este hecho y además también los causantes, tomando en consideración que en el lugar, luego de hacer una ruta técnica, no existían cámaras ya que se encontraban dentro de una bananera y al filo del río. Extraoficialmente se conoce que esas personas pertenecen al cantón Santa Rosa. De igual forma, las investigaciones continuarán y esperemos tener arrojar buenos resultados posterior en torno a este caso. Bien, hemos escuchado las explicaciones del feriado, no ha habido mayores novedades, sino solamente el día de ayer, la muerte de un ciudadano en la parroquia Buenavista. Con imágenes de Marlon Barahona, informó para Pasaje Noticias, Luis Solano.